Hola amigos, antes de entrar de lleno en los contenidos de este programa, queremos agradecer a Bon, quien nos ha invitado a formar parte de esta su radio, Radio Amigos de 007, gracias a la cual podemos hacer llegar este programa a todos ustedes, pero sobre todo gracias a quien nos da todas las facilidades posibles para que podamos hacer este programa online. Gracias Alberto Bon. Desde Crónicas de Mundo Matrix os encomendamos su escucha, puesto que además de nuestro programa tiene otras secciones muy interesantes como banda sonora original, maratones sobre temas y films diversos y los muy interesantes programas Narcilión y Broker's World. También queremos agradecer a todos los que nos escuchan en cada programa, ya sea en vivo en las retransmisiones de esta radio, ya sea descargándose el programa desde la web, puesto que sin su apoyo, comentarios y sugerencias no podríamos hacer el programa tal como es hoy. Recuerden que siempre estamos a su disposición para cualquier inquietud, sea en el foro de Mundo Matrix o en el correo del programa radiomundomatrix@gmail.com. También pueden visitar www.crónicasdematrix.es.kz, el sitio web del programa. Como siempre, contamos con cada uno de ustedes. Desde el corazón, corazón, algo siempre muy presente en Matrix. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Arrancamos este programa con una introducción al gnosticismo, sus orígenes, representantes, posturas de pensamiento y un brevísimo repaso a las intermitentes reapariciones de esta filosofía arraigada entre los pensadores de diferentes épocas. Para ello, contaremos con la impagable aportación de nuestro amigo Caos. ¿Qué sería de Mundo Matrix sin él? Algún día os contaré la conexión tan especial que sentimos ambos con todos los foreros y entre nosotros. Pero sobre todo, tendremos que hacerle un programa especial, creo yo, para agradecerle todos sus desvelos por el foro, la web y ahora la radio. ¿Alguno de vosotros puede imaginarse Mundo Matrix sin Caos? ¿Qué sería de nosotros sin él? Desde las ondas y en abierto. Un fuerte abrazo a mí y que este año que nos espera sea un auténtico año mágico como corresponde a mi número. Gracias amigo por todo. A continuación, en la sección Matrix en el mundo real, conoceremos el contenido de la carta que Gabriel García Márquez envió al presidente George W. Bush después del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Sabremos más, mucho más, acerca de Niobe, toda la historia y el simbolismo detrás de ese personaje, que tiene una personalidad y protagonismo únicos en la saga. Desde luego es uno de mis personajes favoritos, y tenemos en Mundo Matrix nuestra Niobe particular.
Finalmente, vamos a conectarnos al mundo hacker para conocer más sobre él. Se habla mucho acerca de los hackers, sus metas y objetivos. En este programa profundizaremos en las características principales que definen a los hackers. Todo ello, como siempre, aderezado con música, como no podía ser de otro modo en la radio. En la web encontrarán más información sobre los temas que escuchan. Ajústense el cinturón y acompáñennos en una nueva conexión a este fascinante mundo, al mundo donde creerás lo increíble. Y es posible que tú también creas lo increíble. Bienvenidos a Crónicas de Mundo Matrix. Bienvenidos al desierto de lo real. Sígueme. Apoc, ¿estamos en línea? Casi. El tiempo nunca juega a nuestro favor. Vamos, siéntate ahí. Significa rotar el cinturón, Rocky, porque vamos hacia el mundo de... Durante los próximos minutos, analizaremos una línea de pensamiento, comúnmente citada al hablar de la saga Matrix. El gnosticismo. Conoceremos sus orígenes, algunos de sus pensadores, sus principales postulados y haremos un brevísimo repaso a su influencia a través del tiempo. A continuación, veremos algunos puntos en común con la saga.